Pues muy buenas tardes. Tengo que reconocer que esta sala y llena de gente impresiona. Y mucho. Pues a lo largo de los próximos minutos quería acercarles a este mundo apasionante de la exploración del mundo helado, de la exploración de las regiones polares. Para eso me he centrado en dos trayectos, diríamos. Me he centrado en dos objetivos. Me he centrado en la conquista, como era la forma de llamar de la época, la conquista del Polo Norte y la conquista del Polo Sur. Y lo recorreremos a lo largo de una serie de expediciones. Los dos polos fueron muy distintos, son históricamente distintos, luego lo veremos. El Polo Norte se conquistó, diríamos que desde que se empezaron las expediciones para llegar al Polo Norte hasta que se llegó, pasaron 50 años. Y en esos 50 años hubo nada menos y nada más que 30 expediciones. No se preocupen, que no la veremos todas. 30 expediciones. El Polo Sur, sin embargo, se abrió en dos patadas, diríamos. El Polo Sur se abrió en dos asaltos y medio. En dos asaltos y medio se llegó al Polo Sur. Y no por eso tiene menor importancia. Y eso vamos a empezar. Si les digo la verdad, ayer tuve un momento de crisis por la noche. Me di cuenta que la presentación que les había preparado era demasiado lineal y demasiado racional. Y me entró la duda si eso era lo que debía hacer o no. Porque ya saben que dicen que la esencia y el misterio de un bosque se encuentran en una hoja. Y los físicos, que somos menos poéticos, evidentemente decimos que la imagen contenida en un holograma se encuentra en la parte más pequeña del soporte físico del holograma. Y efectivamente, me entró la duda de decir, ¿me voy con una narración de un tipo y otro explorador y otro, o hablo solo de una? Solo de una, porque si hablo solo de una puedo hablar de esa una en profundidad. Porque la exploración antártica es un caleidoscopio de emociones, de sensaciones, de sentimientos. Tremendos, tremendos. Es un lugar donde hace frío, pero mucho, en serio, no como este cambio de temperatura que hemos tenido. Y estos pobres hombres, que iban vestidos todavía peor que esas imágenes que nos presentó ayer el profesor Eduardo Martínez de Pisón, prácticamente como yo, con corbata, así se dirigían al Everest y así se dirigían a los polos, prácticamente. Pues hace frío y en serio. Y la gente muere de frío. En todas las expediciones siempre, en todas las expediciones de esta época, siempre había alguno que moría de frío. Es un lugar donde pasaban hambre, pero hambre auténtica. Hambre, hambre. Hasta el punto de llegar algunas veces a canibalismo, a comerse los cadáveres de sus compañeros muertos. Y en algún caso triste, incluso a alguien que llegó a matar a un compañero para comérselo. Frío, hambre, soledad. Soledad es un continente terrible, terrible. Soledad, miedo. Estamos en las fronteras de lo desconocido, de donde no hay nada, absolutamente nada. Y donde no sabes lo que hay detrás. Donde, en un periodo de tiempo donde no existía la radio, no existía el teléfono, no había conexiones vía satélite, no había nada de todo eso. Los exploradores estaban solos, absolutamente solos. No tenían un teléfono de emergencia donde llamar. La gesta, una de las frases épicas de la exploración espacial ha sido esa que ustedes bien recuerdan de Houston, Houston, tenemos un problema. Bien, pues recuerdo, me gustaría relacionar eso con la expedición de Shackleton, que todas la conocen, cuando el barco queda atrapado en los hielos, en la Antártida, perdidos. Y no solamente queda atrapado, sino que los hielos le destrozan al barco y le hunden y se quedan sobre el hielo, sobre un mar de hielo, sobre un espesor de hielo un poquito mayor que esto, debajo de un mar de 2.000 metros de profundidad, y ellos ahí, sobre una costrita de 2 metros de hielo, se quedan ahí. Y solos,
No tenían una radio, no tenían radio todavía, claro. No tenían una radio para decir, London, London, que tenemos un problema. Y fíjense, a diferencia de esa gesta que todos tenemos guardada, ese icono de frase, Houston, Houston, tenemos un problema. ¿Quién resolvió el problema a los astronautas del Apolo 13? Los de Houston. Ellos no hicieron nada. Mantener la calma, ya bastante. Ya bastante. Pero no hicieron nada. Todo se lo vino resuelto de fuera. En este caso de nuestros operadores, en el caso este de Shackleton, son ellos quienes tienen que batirse el cobre, son ellos que tienen que salir de allí. Eso es la exploración polar. Y ahí acuñó, bueno, no acuñó, pero ahí dijo una frase que a mí me parece impresionante. Cuenta a sus hombres la situación, les dice que están a más de 2.000 kilómetros del lugar habitado más próximo, les cuenta el plan que van a hacer y dice, muchachos, si formamos un equipo, si seguís mis instrucciones, si me seguís, salimos. Y termina diciendo, muchachos, nos vamos a casa. A mí personalmente me gusta más esa frase tan optimista de muchachos, nos vamos a casa, que la de Houston. Y lo logró y no perdió ninguno. Bueno, pues no sé, ya les digo, no sé si es bueno ese recorrido lineal o es bueno profundizar en una expedición. También es un lugar maravilloso, las regiones árticas son un lugar maravilloso, de una belleza extraordinaria, como se podrán imaginar. No pienso poner ninguna foto de belleza, esa la van a encontrar en internet con gran facilidad, no hace falta ponerlas. Es un lugar de una belleza extraordinaria, es un lugar donde en aquellos tiempos ocurrían prodigios. Shackleton decía, hablaba de la maravilla, de la sensación que tenía cuando descubría una nueva montaña que no había sido vista por ningún hombre. Ningún ser humano había visto esa montaña hasta que no la habían visto ellos. Y Charcot, que es un gran explorador también de esa época, francés, decía algo así, como, ¿qué tendrá la Antártida? ¿Qué tendrá la Antártida? ¿Qué extraño atracción, qué extraño embrujo tiene la Antártida que cuando uno vuelve, pese a todos los sinsabores físicos y morales que ha padecido, lo único que desea es volver a ella? Pues sí, las regiones polares, pese a todos esos sinsabores, ocurre eso. Y les decía que en una expedición antártica es también un hervidero de las peores pasiones del ser humano. Esto a lo mejor no se cuenta nunca. Las exploraciones polares están llenas de envidias, de celos, de mezquindades, de todo, de odios a muerte. A muerte, el sentido literal de la palabra. Uno de los exploradores que veremos le envenenaron sus compañeros. Otro, no lo contaré, pero un equipo de apoyo de Peary, en un momento determinado, pues matan a uno de los compañeros, iban tres, y por un quítame estas pajas, bueno, era una cosa un poco más profunda, y le matan. Esas son las exploraciones para él. Lo peor sale en esos entornos claustrofóbicos, negros, con los 6 meses de oscuridad total. Con problemas, ya les decía, de frío, de hambre, de todo. Con esos problemas. Y también sale lo mejor. También sale lo mejor. También la Antártida, el Ártico, las exploraciones polares son un crisol de compañerismo, de apoyo mutuo, de fe inquebrantable en que podemos hacerlo, de espíritu de equipo, de deseo de alcanzar lo que nadie ha alcanzado. Y donde una y otra vez se da el caso que el espíritu de colaboración, el espíritu de solidaridad es más fuerte que el instinto de supervivencia. Y sabes que te juegas la vida por un compañero y te la juegas. Y se ha dado muchos casos. Amundsen, que tampoco hablaremos de él hoy, sí, un poquito. Amundsen, sí, claro, cuando lleguemos a la conquista de la carrera por el sur, claro que hablaremos de él. Amundsen, pues, murió por un enemigo. No dije amigo, murió por un enemigo. Efectivamente, se había enfrentado, tuve tales enfrentamientos con un explorador italiano que llegó a poner por escrito, en un libro autobiográfico suyo, dice, es mi peor enemigo. Por escrito, letra impresa. Y cuando llegó el momento y el explorador italiano tuvo un accidente, estaba encerrado, había que ir a su rescate, él fue el primero en ir, fue de los primeros en ir a buscarle. Y se estrelló con el avión y nunca llegó a salvarle. Bueno, pues eso ha sido las dudas y contarles
Si contar una sola expedición o contar muchas, como ya tengo el PPT preparado para muchas expediciones, no tiene mucho sentido pasar a una, que fue lo que pensé ayer. Así que vamos a ir con todas, porque si no terminamos. Recuerden, aunque las pasemos como muy de largo, aunque pasemos como muy rápidas y demos una pequeña información de ellas, todas de ellas han tenido estas pruebas de dureza y de valor, todas, absolutamente todas, no falta ninguna. Bueno, tenemos la Tierra. ¿Por qué se empezó el hombre a acercar a regiones polares? Bueno, por la curiosidad innata del ser humano. Somos curiosos por naturaleza. Queremos ir donde nadie ha ido, queremos llegar hasta donde nadie ha llegado. Y en el caso del descubrimiento, pues queremos evidentemente descubrir, ir a comerciar, ir a ver si podemos colonizar, a ver si podemos, que hay nuevas tierras para hacerlo, donde asentarnos. Y eso lo hemos hecho de primer momento, hasta que hemos hecho una telaraña de viajes y de rutas que cubre por completo todo el espacio, incluido evidentemente los polos. Aunque también hay que decirlo que hay un momento claro en donde comienzan las exploraciones polares. El momento claro es con la conquista de América. Ya se ha dicho, parece que no guarda relación. Pues sí, la conquista de América ocurre en un momento muy determinado. O descubrimiento de América, que suena mejor. Ocurre en un momento determinado. Portugal controla la ruta de las especies. Y España controla, efectivamente, el paso. Unos controlan el paso hacia el este, España controla el paso hacia el este, y las pequeñas potencias que quieren salir, que están emergiendo en ese momento, Francia, Inglaterra, se encuentran cómo ir a por especies, sin tener que pasar por los dominios controlados por los españoles, porque todo esto lo tenía controlado el Imperio Musulmán, o sea que no tenían por dónde ir. Y se les ocurrió decir, bueno, como la Tierra es redonda, podemos ir por aquí. Y ese es el famoso paso del noroeste, o por aquí, y ese es el famoso paso del noreste. Y a partir de ese momento se suceden las expediciones. Fíjense, se descubre América en 1492. Pues en 1497, 5 años después, el rey inglés Eduardo VII manda a otro italiano, Giovanni Caboto, a intentar encontrar el paso del noroeste por aquí. Bueno, no lo encuentra, pero encuentra Terranova. Y unos años más, bueno, y eso es el 40, he dicho 1497, 5 años más tarde. Y 3 años más tarde, el rey de Portugal decide investigar qué es lo que ha descubierto para ver si estaban al este o al oeste del meridiano que había establecido el Tratado de Tordesillas. Y los ingleses habían descubierto una tierra que ya era suya por derecho. Y los franceses hacen poco después igual, mandan descubrir otra vez el paso del noroeste. Bueno, y el paso del noroeste se queda ahí, un lugar donde lo intentan, 3 siglos hubo de expediciones tras expediciones intentándolo. Y precisamente se lo cuento porque es el inicio de la carrera al Polo Norte. En aquellos tiempos nadie quería ir al Polo Norte ni al Polo Sur. Querían ir a comerciar, querían ir a sacar algo de donde fuesen. Lo del Polo Norte, los polos geográficos, ha sido muy posterior, ha sido cuando ya hemos entrado, el occidental ha entrado en otra mentalidad, porque es llegar a un sitio donde no hay nada. Los esquimales, cuando a comienzos del siglo XX intentaban los exploradores europeos llegar al Polo Norte, se sorprendían, ¿y a dónde van? Y cuando llegaron al Polo Norte, dijeron, pues sí, hemos llegado a un sitio y hemos vuelto, porque no había nada, no había absolutamente nada. Pues sí, efectivamente, no había nada, y durante ese tiempo, en ningún momento se pretende llegar al Polo Norte. Es más, hay una expedición de Hudson, el del que descubrió la bahía del Hudson, el del río Hudson, pues ese mismo hace una expedición, le encarga una expedición para llegar a China, llegar por aquí, por el Polo Norte, querían salir de Svalbard y llegar al Polo, y iba a pasar por el Polo Norte, pensando que el Polo Norte era un mar. Y evidentemente no llegaron, pero su interés no era llegar al Polo Norte, era simplemente atravesar el Polo Norte y llegar a las Indias, y llegar a comerciar, que era lo que realmente importaba. Bueno, 2 datos de la puesta en escena donde vamos a tener. La Antártida, un inmenso continente de 14 millones de kilómetros cuadrados, como 30 veces España, gigantesco, continente y tierra, debajo de esa masa de hielo y tierra. Y por encima de esa masa de hielo hay una columna de hielo, por esa masa de rocosa, hay una columna de hielo de 3 kilómetros de espesor. 3 kilómetros de espesor. Un continente gigantesco, con temperaturas muy bajas, como se puedan imaginar. Y tenemos también, por otra parte, el Ártico, que es todo lo contrario. El Ártico es,
Es un mar rodeado por las grandes extensiones de tierra del planeta. Pero es un mar. Y que evidentemente lo que ocurre cuando llega el invierno, o la mayor parte del año, evidentemente es que se congela por el frío, con una capa de hielo de 2 metros, 3 metros de espesor. Eso es, el Ártico es una capa de hielo de 2 o 3 metros de espesor. En la Antártida hablamos de 2 o 3 kilómetros de espesor de hielo. Y eso luego va a hacer que las expediciones sean distintas, la forma de manejarse por ellas sean muy distintas, sean muy diferentes las formas de acercamiento al Polo Norte y al Polo Sur. Y para comparar un poquito de tamaño, ahí está la Antártida encima. O sea que efectivamente la cuenca del Ártico, del Océano Ártico, es más o menos del tamaño de la Antártida. Y yo creo que con esto ya podemos comenzar un poco en ese acercamiento. Esto, volvemos al Ártico y vamos a ampliar esta zona. Esta zona es donde se va a desarrollar la inmensa mayoría de esas expediciones de los europeos por llegar al Polo Norte. Lógicamente, porque estamos rodeados precisamente de las potencias europeas, de las potencias orientales, y van a utilizar esta ruta. Y ahí se van a cerrar todos. Y la primera que tiene, ahí lo tienen, un poquito más grande, y sobre esto lo veremos todo. Estamos en esta parte. Las rutas van a seguir siempre este recorrido, la mayor parte, pero este recorrido, pues siguiendo el estrecho que está al este de Groenlandia. Bien, esa va a ser la ruta. Y el primero que tiene el honor es Edward Ingerfield, fue el primero que decidió llegar al Polo Norte. Era una expedición de rescate. Iban a buscar a Franklin. Seguro que no he oído hablar de él, porque precisamente hace unos meses se han encontrado los restos de uno de los barcos de Franklin que había desaparecido. Franklin era un explorador inglés que le mandaron a descubrir el paso del noroeste con 2 barcos, con 128 hombres, y se perdió noticia de él. Nadie ha sabido hasta ahora qué ha sido de ellos. Evidentemente murieron, pero no sabía ni dónde estaban los barcos ni cómo. Bueno, pues esta era una expedición de rescate. Y en un momento determinado decide avanzar por este estrecho. Y dice en su diario, como pidiendo perdón, dice: por mi cerebro pasaron extraños deseos de llegar al Polo Norte. Y se lanzó a llegar al Polo Norte. Y efectivamente no llegó, se quedó en este punto, pero intentó. Y a partir de ese momento, ya verán por las fechas, que una tras otra se suceden las expediciones. No habían pasado ni 2 años y aparece otro expedicionario, un expedicionario, en este caso norteamericano, Kane, un tipo divertidísimo. Los exploradores suelen ser tipos divertidos. Hay algunos que tienen mala cara, pero suelen ser tipos muy divertidos. Y este tiene una historia curiosísima. Cuando era pequeñito, los médicos le dijeron a sus padres: tiene un problema de corazón y se les muere en unos años. ¿Y qué hizo el tipo este? Pues se dedicó a decir: pues voy a aprovechar los años que tengo de vida. Y recorrió el Asia, recorrió China, recorrió la India. En Filipinas atravesó un volcán colgado de una cuerda de bambú, lo atravesó por encima. Dirigió una partida de mexicanos en su revolución, pues la dirigió a este tipo. Y en un momento determinado, pues se enamoró de las regiones polares y aquí organiza su propia expedición para intentar llegar al Polo Norte, y no consigue gran cosa. Como ya ven, no avanza más que un poquito. Y la expedición es un desastre. La mayor parte de las expediciones de estos años son un auténtico desastre. Él mismo lo dice, es que soy muy mal organizador, pone en sus memorias, soy muy mal organizador. Y efectivamente la expedición fue un desastre absoluto, no tenían comida, no tenían víveres, pasaban un frío tremendo. En un momento determinado se les subleva la mitad de la expedición. Dicen que no vamos. Y él dice: pues bueno, pues si os vais, dice, firmadme un papel diciendo que os vais voluntariamente, que no os echo, pues, tipo legal. Y efectivamente los otros se van hacia el sur, pero no llegan a ninguna parte y se quedan tirados también en medio de los hielos, hacen una pequeña caseta allí y con unos maderos y se quedan allí a pasar el invierno, pasando un frío y un hambre terribles, con temperaturas exteriores de 50 y tantos grados bajo cero y más. Y de repente empiezan a visitarle los esquimales. Venían familias de esquimales a ver a los europeos, a unos tipos que estaban allí y pasándolo fatal. Y venían y hacían viajes de 3 y 4 en pleno invierno polar. 3 y 4 y 5 días para ir a ver a los europeos.
Iba el padre, la madre, los hijos, la suegra, todos, toda la familia, iba allí. Y se manejaban perfectamente por esas bajas temperaturas sin ningún tipo de problemas, mientras que nuestros briosos y valerosos expedicionarios occidentales se morían de hambre y se morían de frío. Bueno, la expedición sale como puede. Y pocos años después, este tipo, que fue el que se la había sublevado, pues vuelve también con su propia expedición. Y avanza un poquito más. Un poquito más. Esto avanza, esto es entre 10 kilómetros, esto es algo así, como avanza como 20 kilómetros más. O dice que avanzó 20 kilómetros más. El mundo de la exploración polar de estos tiempos está lleno de mentirosos. Tengo que reconocerlo, y lo veremos una y otra vez. Mentiras podridas la mayor parte, porque se le ocurrió poner longitud y latitud, y cuando después comprobaron, después se exploró la zona, descubrió que el punto que estaba marcando no estaba en el estrecho, sino que estaba subido en la isla de Ellesmere. O sea que efectivamente nunca llegó a esa latitud. Pero bueno, dejémosle. Dejémosle con su récord por unos días, porque enseguida se lo van a quitar. Estamos en una carrera, a ver quién llega antes. Y las siguientes dos expediciones la organiza la ciencia. Sí, las otras son expediciones puramente, diremos que folclóricas, pero estas no, estas son organizadas por una teoría científica, la teoría de este científico de Augusto Petermann, que decía que, no sé si lo ven un poquito, es un poco, vamos a ver, aquí tenemos América, aquí tenemos Europa, tenemos Groenlandia, él hablaba de las corrientes termométricas, de unas masas de agua caliente que procedente, en este caso, de la corriente del Golfo, pues subían a calentar el mar Ártico, en este caso por Bering igual. Pero subían no solamente a calentarlo, sino a deshelarlo. Claro, como nadie había hecho un subido, nadie sabía que aquello era un mar helado, ahora todos lo sabemos, de aquello era un mar helado y que se está derritiendo parcialmente. Pero en aquel momento no se sabía, y él mantiene una teoría de que hay un mar abierto debido a esas corrientes de agua caliente que van subiendo. Y se organizan dos expediciones. La primera la paga él. Bueno, esos eran científicos, debían tener dinero, ¿eh? Los de ahora no podemos pagar una expedición. Organiza su propia expedición. Y a continuación, ya el gobierno alemán empieza a apoyar a la expedición y la ponen en manos de este marino, de Caldewey, y lo intentan. Pero, curiosamente, si volvemos atrás, él hablaba de las corrientes termométricas y hablaba de que subían por aquí, por las islas Svalbard. Y él, su expedición, la dirige por aquí. Al final no se atrevió a confirmar o negar su teoría. Y la expedición entra en la peor zona que podía entrar. Esta es una zona llena de hielos, con corrientes precisamente del norte que le impiden avanzar al barco. Y se quedan en una miserable, por así decirlo, latitud de 77 grados, cuando el récord lo tenemos aquí. Ya se había llegado mucho más por el estrecho de Smith. Se había llegado mucho más al norte. Quizá lo más divertido de toda la expedición, por lo menos a mí me lo parece, es que iban dos barcos y en un momento determinado, este era el barco principal, claro, y entonces este dice a sus hombres, avisar al otro barco con banderas de que se acerque el capitán, que voy a dialogar con él para tomar las decisiones de por dónde vamos. Y entonces, como en un sketch de Gila, que todos recordaréis a Gila, ¿verdad? Pues como un sketch de Gila, empieza un marinero a hacer las medidas, empieza a mover las banderas, escribiendo el mensaje, y el otro barco, y el mensaje evidentemente decía, acércate, que suba el capitán, que queremos hablar. Y el otro le dice, alguien le dice, sí, que están diciendo que viremos a estribor. Y miran a estribor, pero es que en estribor estaba el mar helado. Y se meten en medio de los bloques de hielo y ya no vuelven a salir. Pasan varios meses, los hielos los aprisionan y los destruyen. Bueno, y no solamente eso, sino todavía para continuar como si fuese un sainete. Claro, cuando se hacen estas exploraciones y van dos barcos, nuevamente hay un punto de encuentro, por si una tempestad te separa, y dice, bueno, pues el punto de encuentro está esta latitud y tal longitud. Y en caso de que no se reencuentren ahí los dos barcos, pues hay que ir a buscar al otro porque algo ha pasado. Pues efectivamente, el barco de Caldewey llegó a ese punto de encuentro, vio que no estaba el otro, y dijo, bueno, pues seguimos, contraviniendo las más mínimas reglas de la exploración, que es salir, ayudar al barco que se ha perdido. Bueno, pues ya le tenemos.
Ahí le tenemos a este, a ver, este es vuestro, a nuestro buen hombre. Y entre medias aparece un iluminado. En el mundo de los exploradores tenemos de todo. Este es era un iluminado. Este era un periodista de un periódico del Cincinnati News, de un periódico pequeñito, que en un momento determinado decide que se va al Ártico. Y lo hace, abandona a la mujer y a los hijos, evidentemente, y se va al Ártico. No sabe nada del Ártico. Bueno, tras no saber nada, cuando llegó a Nueva York, vio un chino por la calle y le dijo, ¿usted es un esquimal? El chino, no sé quién le respondería, pero... Bueno, y sin dinero, consigue que un barco le lleve al Ártico. Y efectivamente, y comienza una serie, un largo periodo de vivir con los inuit. Realmente estaba intentando reconstruir qué había sido de la expedición de Franklin. Y encontró algunas pistas. Encontró algunas pistas precisamente con los inuit, con los esquimales, que le fueron contando las cosas que iban haciendo. Y pasó en el Ártico algo así como 12 años de su vida, ¿eh? En periodos cortos de 3 años, volvía, 3 años, volvía, una auténtica obsesión por el Ártico, hasta la que lo pusieron al frente de una expedición. Y eso fue su fracaso, claro. Él estaba muy bien cuando iba al Ártico él solo y vivía con los inuit. Cuando tenía que llevar una expedición, la cosa no fue tan bien. No fue también hasta el punto de que este fue al que le mataron, al que le envenenaron sus compañeros. Pero le envenenaron porque como pues enterraron el cadáver, pues hace 30 años se ha ido, se ha levantado el cadáver, se analizó el cadáver y efectivamente tenía unas cantidades, unas concentraciones de veneno. O sea que lo que no sabemos es quién, pero habrá que llamar al CSI. El CSI puso ya, sabe, por lo menos sabe que le envenenaron. Bueno, pues a este hombre le envenenaron. Y bueno, y sus compañeros, una vez que le envenenaron, pues intentaron hacer algo más. Batieron un récord, ¿eh? Avanzaron un poquito más. Penetraron por ese, se acercaron un poquito más al polo norte. Bueno, sus compañeros intentaron, bueno, estuvieron otro año más, otro invierno más, y al ver que no podían salir, decidieron regresar. Y cuando el barco regresa, de repente aparecen unos hielos y se choca contra un iceberg. Y el barco parece que se va a pique el barco, y entonces el capitán manda desalojar el barco. Venga, abandona el barco, se asustan un bote salvavidas, los víveres. Bueno, y saltan al iceberg para intentar salvarse en el iceberg. Y de repente, cuando hay parte de la gente abajo, el barco se separa del iceberg y los vientos la arrastran y se lo llevan. Y se quedan 19 personas sobre el iceberg, viendo cómo se aleja el barco y viendo lo que tienen. Y lo que tienen eran unos pocos alimentos, una tienda de campaña. No, tienda de campaña no tenían. Tenían un bote salvavidas, un bote para 8 personas, y eran 19. El reparto de personas que se han quedado en el iceberg también es muy curioso. Se queda uno de los jefes, que era americano, con 7 marinos alemanes, que no hablaban más que alemán, con lo cual no se podía dirigir a ellos. Bien, se quedan con un cocinero, que era negro, con un camarero, que era inglés, y con 2 matrimonios de inuit y 5 hijos pequeños. A eso se quedan en el este. Y permanecen en el iceberg, movidos por las corrientes que lo van lentamente arrastrando hacia abajo, permanecen 6 meses y medio, comiendo lo que pueden. Como estaban los inuit, que era lo que se sabían manejar en ese tema, dijeron, no pasa nada, hacemos unos iglús y vivimos en los iglús. Cazamos una foca, comemos carne de foca, nos calentamos con carne de foca y nos iluminamos con carne de foca, no pasa nada. Y bueno, gracias a los inuit van poco a poco, sobreviven físicamente esos 6 meses. Curiosamente, algunos marineros estaban pensando en comerse a los hijos de los esquimales, si la cosa se ponía mal. Y bueno, después de esos 6 meses y medio y de recorrer, movidos por las corrientes, porque claro, iban un montón sobre el hielo, movidos por las corrientes, más de 2.000 kilómetros, el hielo, claro, al llegar a latitudes más templadas, el hielo se funde, el iceberg se funde y se quedan sin hielo. Y se tienen que montar los 19 en el bote de 8. Y remar. Y continúan remando hasta que por fin, esta zona aquí abajo es una zona donde había muchos barcos balleneros en el verano. Y efectivamente de repente ven un barco ballenero y por mucho que le llaman, que le gritan, no les ve. El barco se les va. Se suben un iceberg, en este caso, y hacen señales con la bandera, hacen un fuego. Y el barco no les hace caso. Al día siguiente ven otro barco. Vuelven a gritar, vuelven a escandalizar, lo que sea, y el barco de repente les disparan con los fusiles, y el barco les responde, lanza 3 disparos,
Y el barco pone proa hacia ellos y dice, ya estamos salvados. Pues no, eso es una casualidad, porque el barco avanza como 2 kilómetros y luego gira y se va en otra dirección. Bueno, el tercer barco ya se salvan. Bueno, pues estas son esas historias terribles que está lleno, de la que está llena la, de, la exploración, de, exploración de ambos polos. Bueno, teníamos a Peterman, ¿os acordáis del científico que había dicho de esas corrientes termométricas y que no lo había logrado resolver? Pero en ese momento aparece en el imperio astrohúngaro, decide montar su propia expedición. El emperador Francisco José, el marido de Sisi emperatriz, pues decide montar su propia expedición y la pone al frente a este científico marino, al Weyprich. Y bueno, pues con esa división que hacen, bueno, había dos, este era el marino y este era, si alcanzaban tierra, él se iba a hacer cargo de los equipos de tierra, que es Julio Speyer. Bueno, no consiguen gran cosa, se queda, el barco se bloquea a 82 grados 05 minutos, que sigue estando por debajo de la marca, pero descubren estas tierras a las que lógicamente le pone nombres de tierras de Francisco José, como corresponde, claro, a su emperador. Y no solamente encuentran esas tierras, sino que sobre esas tierras los hielos primero cercan al barco y luego terminan aplastándolo y destruyéndole. Luego se quedan tirados en la nada, porque en estas islas no hay nada, evidentemente. Y con lo cual, cuando llega el año siguiente y el barco ya ha sido hundido, pues tiene que hacer esto, que no sé si lo ven. Pues tiene que coger los botes salvavidas, montarlos en trineos y empezar a tirar hacia el sur, a ver si consiguen llegar a las aguas libres y desde las aguas libres subirse a los botes salvavidas e intentar llegar a la costa siberiana. Nada menos y nada más. Pero como la vida suele ser muy complicada, estaban avanzando sobre un mar congelado, sobre una capa de hielo. Y avanzaban hacia el sur, eso lo tenían muy claro, pero las corrientes movían los hielos hacia el norte. Y después de 2 meses de empujar todos los días con un esfuerzo tremendo, habían logrado avanzar 15 kilómetros hacia el sur. Entonces, todo lo que ganaban de día se paraban a descansar y el mar empujaba las corrientes. Bueno, evidentemente el estado emocional, os podéis imaginar, pensaban que iban a morir. Llegaron a un acuerdo de honor de suicidarse antes de entrar al canibalismo, de comerse a los compañeros. Y por fin llegaron al mar, casi milagrosamente, ni ellos mismos se lo creen, llegan al mar y se montan en los botes y avanzan hacia el sur ya remando y navegando hasta que encuentran a unos balleneros rusos que les llevan a puerto. Bueno, les llevan, le dicen que sí. Las cartas del zar en el que se les pedía que les ayudase estaba bien, pero que evidentemente alguien tenía que pagar el viaje y efectivamente lo pagan. Y cuando vuelven pues se convierten en los grandes héroes, los grandes protagonistas. Han encontrado tierra, prácticamente se han acercado más al norte que nadie. Pero la vida es muy dura. Y entonces Peterman, el científico, después de esos 2 fracasos, que porque las corrientes termométricas no funcionaban, entra en una profunda depresión y se suicida. Weyprich contrae la tuberculosis y muere pocos años después. Y Payer, pues pese a ser el favorito de la sociedad, a que la sociedad se había rendido a sus pies, en un momento determinado decide que eso no es nada. Y deja la familia, deja el trabajo y se va a París, donde se casa con una francesa encantadora y se convierte en un artista. Y estos son los cuadros que pinta. Y a mí me parecen francamente bonitos. Evidentemente siempre tienen esa dureza del medio ártico, de los hombres a punto de morir de frío, de eso que ven ahí es un oso que se acerca a devorarles. Y de la luz, del sol, claro, es lógico, después de pasar 6 meses de oscuridad completa, ¿cómo no pensar que el sol es la fuente de vida? Bueno, y seguimos avanzando. Si se fijan, no hay más que banderas americanas, del Imperio Austrohúngaro, alemanas. ¿Qué pasa con los británicos? Pues evidentemente pasa esto. Después de ver que todos le están tomando la delantera, estamos todavía en los años, en el culmen del Imperio Británico, y deciden ellos mandar su propia expedición.
Logran atravesar por completo el estrecho de Smith y llegan y consiguen llegar, batir la marca, ¿eh? El barrio de Albacete, y por bastante, por más de un grado, por más de 100 kilómetros, consiguen avanzar. Bueno, a cargo de un gran explorador, al que le hicieron la faena de mandarle aquí. Le hicieron la faena porque él estaba en el Challenger, seguro que he oído hablar del Challenger, una famosa expedición científica en barco en los mares del sur. Pues estaba dirigiendo esa expedición, pero entonces la patria, el imperio, le requirió y le mandaron para aquí para intentar llegar al Polo Norte, el Polo Norte que nunca llegó. Y también hubo mala suerte en esa expedición, porque sus hombres contrajeron el escorbuto. El escorbuto era la enfermedad más terrible que podían tener un marino, era el horror de los marinos. Hubo tiempos pretéritos donde la mitad de los marinos morían en un viaje como consecuencia de los escorbutos. Los viajes que hacíamos a América, la mitad de la marinería moría como consecuencia de los escorbutos. Aquí volvieron a contraer el escorbuto cuando ya se creía que se había superado, y le echaron la culpa a él por no haber organizado bien la expedición. Bueno, la verdad no tuvo la culpa. Lo que se utilizó un sistema nuevo, que era al zumo de lima, condensarlo, y para condensarlo lo evaporaban, como preparar esos polvitos que luego echamos en el agua y sale el zumo de naranja, pues hicieron igual, con el problema de que cuando se evapora el zumo del limón, pues lo que ocurre es que pierde las propiedades antiescorbúticas. Y claro, no, por mucho que tomaban ese mejunje, ese refresco, no sirvió de nada. Pero bueno, seguimos avanzando, seguimos poco a poco avanzando hacia los polos. Por supuesto, en este entorno tan duro de tirar de los trineos. Y pasamos a una expedición curiosísima. Hemos dicho expediciones dirigidas por ambiciones personales, por deseos del imperio de volver a estar presente. Y en este caso lo que tenemos es una expedición dirigida por un magnate de la prensa, por este señor, James Gordon Bennett. Era el propietario del New York Herald, un tipo súper curioso. Vivía en un yate, sí, bueno, la razón por la que vivía en un yate es un poco larga de contar. Pues sí, por una fiesta de Navidad se le ocurrió orinarse en la chimenea de casa de su prometida. Y entonces el hermano de la prometida le retó a un duelo, y él, por no enfrentarse con su futuro cuñado con las armas, se decidió dejar Estados Unidos y vivir en este yate, en donde, entre otras cosas, como le gustaba la leche fresca, llevaban dentro del yate llevaban una vaca, para que todos los días el señor tuviese su café con leche. Pues este señor, que fue precisamente, ¿se acuerdan ustedes de Dr. Livingstone y Presume? Este es Stanley, Stanley era un periodista, luego fue un gran explorador, pero era un periodista. Este fue un periodista del periódico de este, fue este quien lo envió, porque en aquellos tiempos, bueno, los envió y efectivamente consiguió vender miles y miles, decenas de miles de ejemplares. Luego, eso es un buen negocio. Y entonces se ocurrió nada menos y nada más decir, pues monto mi expedición polar, porque eso sí que va a tener una... voy a aumentar las ventas. Y consigue encontrar a DeLong, a este, iba a decir pobre hombre, pues sí, porque le liaron para esa expedición polar. Que iba a entrar por Bering, en vez de entrar por la ruta normal, esta vez se le ocurrió entrar por el Bering. Y mientras tanto, mientras que está montando la expedición, aparece este sueco, Nordenhof, que hace lo que llevaban años intentando: abre el paso del noreste. No el del noroeste, sino el del noroeste. Y es el primero que lo logra. Pero como le costó 2 años, hubo un momento que se creía que estaba perdido, y entonces Gordon Bennett dijo: ¡qué estupendo! Pues vamos a ir a su rescate. Y mandó a DeLong a su rescate. Se retrasó la expedición, el tiempo de salida, inútil, porque Nordenhof terminó su expedición sin problemas, y retrasó su momento de salida. Y cuando él lo intentó, pues nada, se quedó aquí. Aquí el barco fue atrapado por los hielos, el barco fue destruido por los hielos, y nuevamente tuvieron que salvarse por el método tradicional que ya conocen, tirando de los trineos con los botes salvavidas encima hasta que llegaban al mar. Bueno, murió las dos terceras partes de la expedición. Y la expedición no hubiese pasado sin pena y sin gloria, porque estábamos en un acercamiento al polo del 83 y la expedición se queda en el 77. Pero no pasó por esto, porque cuando se hundió el barco, se hundió aquí en junio del 81 en este punto, y mire qué ocurrió. Restos del Janet, que era el nombre del barco, se encuentran 3 años después aquí. ¿Qué les hace pensar? Sí, señor, que había una corriente que llevaba
que había llevado los restos del barco hasta aquí. Y lo dejamos ahí, porque eso fue lo que pensó otro, uno de los grandes, el gran explorador de esta época, Fridtjof Nansen. Bueno, y mientras tanto, hasta que llegamos a él, pues nos encontramos todavía con otro intento más, nuevamente de Estados Unidos, por avanzar un poco más al cargo de este capitán, de este teniente del ejército, que también vuelve a ser la ciencia quien toma protagonismo. Se organiza el primer año polar, científico polar internacional, en el que participan 11 naciones, España no, claro. Y una de esas naciones, Estados Unidos, que decide montar una base en esta parte, una base meteorológica, para poder hacer estudios coordinados de meteorología y del clima, y decide montar esta base, bueno, y de esta base consiguen batir este récord. Bueno, la expedición es un desastre por otros problemas. La expedición tenía que durar 3 a 4 años. Y el barco que tenía que ir a llevarle provisiones, pues no llega por razones que ya no se las cuento, porque si no nos alargamos mucho, pues son muy divertidas. A veces uno dice, ¿cómo es posible que la gente haga eso? Y se mueren de hambre. De los 29, de los 25 de la expedición, 19 mueren de hambre. Claro, no tiene nada que comer y se mueren de hambre. Y uno de ellos muere fusilado, le manda como superior, le manda a fusilar porque estaba robando comida a sus compañeros y dice, esto no se hace, juicio sumarísimo y tiene que fusilarse. Y le fusilan. Bueno, ese, ya les decía, si las expediciones polares son cosas francamente duras. Y aquí llegamos a este caballero en el sentido literal de la palabra, que es Fridtjof Nansen, que fue el que, como les decía antes, intuyó que si había restos de si el barco se hundió aquí y lo han encontrado aquí, sería por algo, sería porque hay una corriente que lo arrastraba. Entonces decidió, tuvo la audacia de decidir construir un nuevo tipo de barco, que fuese capaz de aguantar lo que ningún barco hasta ahora había aguantado, la presión de los hielos. Todos intentaban contener la presión de los hielos poniendo más vigas, claro, lo que se nos ocurre a todos. Dices, si te apretan por aquí, pues tú pones más vigas y ya está, y lo aguantas. Pero eso contra los hielos no hacía nada. Y este intenta, es un científico, y se le ocurre algo totalmente distinto. Vamos a hacer un barco con la quilla redondeada, de tal manera que cuando los hielos apretan por debajo, el barco se sube. Bueno, y tiene el valor de, uno, construirlo, y dos, subirse al barco y meterse allí donde ya tantos barcos se había tragado el mar. El Ártico se ha tragado centenares de barcos, balleneros, pescadores, centenares, aparte de los exploradores. Bueno, centenares no sé si será la palabra, pero decenas llegando a 90 y tantos, de eso seguro. En la zona de Alaska, por ejemplo, en 8 años se perdieron 30 barcos. La zona de Alaska, en la zona del estrecho de Bering, en 8 años. En 8 años seguidos se perdieron 30 barcos. O sea que, bueno, y lo hace. Y funciona. El barco es capaz de aguantar la presión de los hielos. Simplemente tic, se levanta. La presión de los hielos, diríamos, que continúa por abajo, pero no le destroza. Bueno, pero ¿qué ocurre? Que efectivamente se desplaza, como ya habíamos visto, la corriente le van desplazando. Él creía que iba a llegar al Polo Norte, que les iba a pasar por el Polo Norte, pero no les pasa por el Polo Norte y zas, deciden decir, bueno, no pasa nada, abandono el barco y voy a intentar llegar al Polo Norte en trineos. Bueno, tampoco lo consigue. Y tiene que retroceder y tiene lugar una de las grandes odiseas, de la exploración polar, que no se la cuento porque es demasiado larga, pero es súper interesantísima. Llegan hasta isla, donde por casualidad había un explorador inglés que está haciendo estudios científicos en la isla. No había nadie en esta isla y tienen que llegar justo el mismo año que llegaban ellos. Bueno, y me gusta poner esta foto. Esta es foto de joven, con una cara absolutamente de trastornado. Tengo que decirles, si es que... De joven se convirtió en un gran explorador, bueno, era un gran deportista, pero que no viene al caso, se consiguió un gran explorador porque fue el primero en atravesar Groenlandia. Ya lo habían intentado grandes exploradores con gran fama y no lo habían logrado por la dureza, y este lo intentó y lo logró. Y el grito era o cruce o muerte. Bueno, afortunadamente esos años pasaron y dejaron pie a un humanista, una persona sensible, un científico, una persona implicada socialmente, que dedicó muchos años de su vida a proteger a los refugiados de la Primera Guerra Mundial, por lo cual luego recibió el Premio Nobel de la Paz.
Y por eso quería ponerle una foto más digna que esa foto de jovencito. Y bien, y seguí en las expediciones y aparece un, ay, perdón, y aparece un sueco que decide, voy al polo en globo. Bueno, llegó hasta aquí. Y murieron, claro. Y llegó Luis Amadeo de Saboya, un madrileño. Claro, era hijo de Amadeo I de Saboya, en el corto reinado de Amadeo I, pues nació aquí en Madrid y posteriormente bueno, se convierte en aristócrata o en el monarca deportista. Y se lanza con un barco, con un barco y consiguen llegar hasta aquí. Consiguen batir el récord de Nansen. Y a partir de ese momento ya estamos en 1900, ya estamos cambiando el siglo. Y a partir de ese momento aparece Peary, un explorador norteamericano que dedicó 25 años de su vida en 7 expediciones sucesivas hasta que consiguió llegar al Polo Norte. Ya me he adelantado, consiguió llegar al Polo Norte. Bueno, no he puesto más. Nos llenaríamos efectivamente el mapa. Va avanzando poco a poco hasta que por fin llega al Polo Norte. Bueno, es un personaje singular. Yo no viene al caso contar casi nada de él. En este momento es un personaje singular y ahora mismo todo el mundo duda de que hubiese llegado. Simplemente como dato, avanza con sus hombres y cuando está a como unos 250 kilómetros del polo manda a retroceder a todos, se queda con esquimales, solo con esquimales y con su criado negro, tenía un criado negro y se queda solo con sus esquimales y con el criado negro y se lanza en un raid a conquistar el polo. Esos 250 kilómetros. Bueno, pues si los 5 días anteriores había hecho una media de 25 kilómetros por día, en cuanto se queda solo, hace una media de 50 kilómetros por día. Y la vuelta la hace a una velocidad doble, de 100 kilómetros por día. Cosa que evidentemente no se lo tragan. No es fácil de asumir. Y tanto más cuando no lleva navegante. Entonces no había GPS. La posición la tenías que tomar con medidas al sol y para eso hacía falta un navegante, una persona experta que supiese hacerlo y que supiese luego ir a las tablas de logaritmos y a las tablas astronómicas para saber en qué posición estabas. Eso era extraordinariamente complicado. Vamos, había expertos y cuando avanzó no llevaba expertos y bueno, verdaderamente hay grandes dudas de que llegase. Pero, bueno, y por si fuera poco, un año antes aparece otro explorador norteamericano que dice que él también ha llegado al Polo Norte. Un año antes, además un año antes. Y se enzarzaron los dos en una guerra de si yo he llegado y tú estás mintiendo, el mentiroso eres tú y he sido yo quien ha llegado. Bueno, en aquel momento se pensó que quien había llegado era Peary, o se aceptó la versión de Peary y se pensó que Cook no había llegado. Bueno, Cook nunca llegó tampoco, cometió unos errores tan tremendos en las descripciones que hace de por dónde fue, que evidentemente no ni se había acercado, pero hay serias dudas de que Peary, que el que durante muchos años se le ha dado como conquistador del Polo Norte, llegase. Y cambiamos de polo, ya hemos llegado al Polo Norte. Y no se preocupen que terminamos en un momento. 2 asaltos y medio duró mientras que el otro hubo 30 expediciones intentándolo, avanzando lentamente. La Antártida se avanza a toda velocidad. Terra Australis Incógnita, esa masa gigantesca de tierra. Curiosamente, siempre todos los mapas de 1400, de 1500, de 1600, todos hablan de esa tierra. Este es el Ortelius de 1500. Y fíjese, no se sabía en 1570. Fíjese qué forma describen América. Y sin embargo, pintan esto. Un continente gigantesco centrado en el polo, al que le llaman Tierra Australis, todavía no conocida. Porque están convencidos que hay un continente. Bueno, viene de un tema de los griegos, que dijeron, bueno, para equilibrar la Tierra debe haber un gran continente en el sur. Y efectivamente lo había. Había un gran continente, pero es curioso que todos los mapas, sin haber nadie pisado nunca la Antártida, dan como seguro que existe ese continente. Bueno, este es el Teseira, en 1620, creo que
Y para los madrileños, pues una persona que hizo el mapa de Madrid y también pintó otras cosas. Y otra cosa, hizo este mapa fantástico también de la Tierra, en este caso no, no, se llama Terra Australis, pero evidentemente no sabía de ella absolutamente nada. Y es tal el interés que despierta esa tierra, que evidentemente se les da unas proporciones y que llegaba hasta casi a las casi hasta el Ecuador, que el gobierno británico, me he olvidado, envía a uno de los grandes navegantes de la historia, al capitán Cook, a James Cook, le envía a encontrar la Antártida, a demostrar fehacientemente si existe o no la Antártida. Bueno, y no la encuentra. Rodea, hace un viaje de circunvalación de la Antártida y no la encuentra. No es capaz de acercarse. El mar de hielos que rodea la Antártida impide que incluso se acerque a ver las altas cumbres. Y en este año vuelve diciendo, la Antártida no existe. Dice, y en caso de existir, dice el mismo, dice, no es, dice, nadie lo habrá intentado con más ambición y más tesón que yo. Y en caso de existir, será un continente maldito, condenado por la naturaleza a no sentir nunca el calor de los rayos solares. Era evidente. En eso acertó plenamente. Que era un continente, no sé si maldito, pero de cubierto de hielo, y efectivamente nunca sentiría el calor de los rayos solares. Y pasamos a su descubrimiento, que tiene lugar por un marinero inglés en 1819, por un marinero inglés o por un barco español. Ahí tenemos una pequeña duda. ¿Quién llegó antes a la Antártida? Si este marinero inglés con su barco o un barco español. Bueno, el barco español formaba parte de una flotilla de tres barcos que se dirigían a lo que ahora es Chile para intentar aplacar una sublevación. El estrecho de Drake, con esas tormentas tan tremendas, le desvía de su rumbo, le desarbola, y uno de los barcos de apoyo le pierde de vista aquí, muy cerca de lo que ahora es la Antártida, muy cerca de la isla Livingston, que es donde con el paso de los tiempos los españoles montamos nuestra primera base en la Antártida. Paradojas del destino. Y allí los balleneros que recorrieron esta zona durante los años siguientes encontraron restos del San Telmo, del barco español, y hacen sus comentarios. Dice, es triste ver estos restos de estos hombres que murieron aquí. O sea que efectivamente sí parece que pudiera ser que fuéramos los españoles los primeros que pisaron la Tierra. Pero bueno, la tierra Antártica, o las islas subantárticas. Porque quien primero vio el continente antártico, pues tampoco se sabe. Y fíjense qué mala suerte. Bellinghausen es un almirante que envía el gobierno ruso para intentar descubrir otra vez la Antártida, intentar circunnavegar la Antártida. Y ocurre que el 28 de enero ve unos montes altos, por aquí, unos montes altos, cubiertos de nieve en la lejanía. Y el 30 de enero, con dos días de separación, Brasfield, un capitán británico, descubre el extremo de la península Antártica. Hemos mantenido la Antártida durante al menos 200 años o 300 años en descubrir, y después nos pisamos entre William Smith y el San Telmo, y posteriormente entre los británicos y los rusos. Y durante unos años la Antártida, esta parte de la Antártida, se convierte en un lugar de cacerías. Los barcos llenos de foqueros se lanzan allí y provocan unos... durante tres años hay más de 50 barcos foqueros matando focas, cazando en el periodo de los dos o tres meses de verano, y terminan con más de 25.000 focas y prácticamente llegan al borde de la extinción a muchas de las especies. Pero esos balleneros, cuando se les termina el filón, ya mató a todo, pues también hacen intentos de encontrar otras zonas donde pudiese haber más caza. Y gracias a eso, pues fueron avanzando en el interior de la zona de la Antártida y fueron descubriendo determinadas zonas de la Antártida, en esa búsqueda, en esta casa, de recursos animales. Y después vuelve a ser la ciencia. De repente la ciencia vuelve a probar protagonismo. El magnetismo. El magnetismo era una cosa importantísima para la navegación. Había que determinar dónde estaba el polo sur geográfico para poder navegar. Había GPS, repetimos, o te manejabas con el sextante, que tenía que estar tomando medidas al sol, o si estaba nublado, y esta es una zona donde te puedes estar nublado durante dos meses seguidos, si no tienes sextante, entonces te vas, no sabes nada. Pero si tienes... sabes dónde está situado el polo sur magnético, por lo menos te puedes orientar. Y efectivamente, ahí en estos
mandan en un periodo juntísimo, es que parece que se pusieron de acuerdo, entre el 37 y el 40, y no se pusieron de acuerdo. Los franceses mandan a Dumont d'Urville. Dumont d'Urville fue un francés de la Armada francesa que fue el que descubrió la Venus de Milo. Bueno, no, fue el que compró a los ingleses, perdón, a los griegos la Venus de Milo. La Venus de Milo se la encontraron un campesino labrando su campo, se encontró la Venus de Milo. Y entonces este se enteró del descubrimiento. Y se puso en contacto con la embajada y dice, lo compro, y lo compraron. O sea, que si tienen el Louvre, tienen la Venus de Milo, es gracias a este personaje, que efectivamente llegó a la Antártida y descubrió parte del continente antártico. Si es capaz de llegar al continente, de verlo a la lejanía. Y mientras que todos, si os habéis dado cuenta, todos los exploradores ponen nombres rimbombantes, archipiélago de Francisco José, no sé qué, de Eduardo VII, pues este pone a la tierra que ha descubierto el nombre de su mujer. Así son los franceses, tierra de Adelia, me parece un detalle que solamente un francés lo sería capaz de hacerlo. Por eso hay más fechas, fíjense en las fechas, estábamos 37 al 40, 38 al 42, los americanos mandan una expedición de 7 barcos al mando de Wilkes. Aquí le he puesto con buena cara. Bueno, el 40% de los marineros desertan. O sea, casi la mitad se van. Los 9 científicos que iban abandonan porque era insufrible. Y durante la guerra de secesión estuvo a punto de provocar una crisis en la que Gran Bretaña estuvo a punto de entrar a apoyar a los estados del sur debido a una actuación de este. Bueno. Pero bueno, en cualquier caso, hace grandes descubrimientos por toda esta zona y descubre toda una parte, más de 1000 kilómetros de costa antártica. Y el tercer gran explorador que va por los mismos momentos es este señor. Este, decían que era el explorador más guapo de la Armada inglesa en aquellos tiempos. Y bueno, pues sí, algo así. Y Jane Ross, que tenía una gran experiencia ártica, había estado en 7 ocasiones en el Ártico. Tiene una gran experiencia antártica y de manejos por los hielos, y es capaz de encontrar esta parte, de descubrir una zona, esta zona del mar de Ross, el mar que luego llevaría su nombre, y donde a partir de ese momento van a tener lugar esa carrera hacia el polo sur que yo les anunciaba. Esta exposición la vamos a pasar, aunque a mí me encanta esta expedición. A ver, si me dan un minuto se la cuento. Pues este es Henry Bull, un tipo que intenta montar una expedición a la Antártida, que está sin ningún motivo, porque quería acercarse a la Antártida, quería descubrir la Antártida. Había oído hablar de las expediciones anteriores de 40 años atrás y quería que volviese, en este caso el gobierno australiano dice que no tiene dinero para esas tonterías, y entonces lo consigue de Foyt, de un noruego que es el noruego que inventó el cañón con el que se matan las ballenas, y por lo tanto se forró de dinero y de cazar ballenas, claro, el cañón arponero, y por lo tanto se forró de dinero, le da dinero para sufragar la expedición. Y bueno, y efectivamente es el primer barco de vapor que llega a la Antártida. Y como es el primer barco de la Antártida, consiguen hacer lo que hasta ahora no han podido hacer. Hasta ahora todos los grandes navegantes han visto la Antártida ahí, pero los vientos y las corrientes les han impedido acercarse. Nadie había pisado hasta ahora el continente antártico. Y ellos de repente tienen esa oportunidad. El barco a motor es capaz de avanzar pese a los vientos, pese a la corriente, y dejarles a tiro de lancha. Y este es el momento emblemático donde desembarcan en el continente antártico, y se pelean por ver quién ha desembarcado primero. El capitán del barco dice que el primero que pisó la tierra antártica fue él, para eso era el capitán, faltaría más. El marinero que iba aquí en la proa cuenta una historia que dice, no, fui yo, dado que yo salté a tierra para sujetar el bote y para que el señor capitán no se mojase los pies en el agua. Bueno, increíble. Y entre medias aparece este otro tipo, Borgerwitz, que dice en su diario, dice, y cuando vi que nos acercamos al continente, no pude resistir la tentación de saltar. Y dice, gracias a que yo salté, el barco pesaba menos y mis compañeros pudieron llegar con más facilidad a la Antártida. Pero evidentemente el que llegué primero fui yo. Bueno, nunca sabremos quién llegó a la Antártida. Y el único que no dice que llegó a la Antártida el primero fue Bull,
que se quedó tan contento con haber logrado su sueño, que era montar su expedición y ver la Antártida. Y vamos a dar un salto, aunque nuevamente es un salto bonito, porque nuevamente es la ciencia quien reclama el ir a la Antártida. Y el Congreso, esto, Congreso Internacional de Geografía, quien dice esto a los científicos, organizar expediciones para ir a la Antártida. Y en 1901 se organizan tres expediciones, una sueca a esta zona, otra alemana y otra inglesa. Y entre medias hay dos pequeñas expediciones que las vamos a saltar. Nos centramos en esta. Abandonamos también esta, la sueca, aunque tiene unas historias que es para escribir un libro, de verdad. Y olvidamos también la alemana, que también lograron grandes cosas, pero que el gobierno alemán, como no, grandes avances científicos, pero como no descubrieron nuevas tierras, el gobierno alemán decidió no prolongar la expedición nunca más. Y tuvieron que retirarse después de un año de haber conseguido grandes descubrimientos científicos. Y nos quedamos con esta expedición, con la expedición británica, la de Robert Scott, cuando era más jovencito que ese capitán Scott que todos recordamos, y que hace el primer medio intento de llegar al Polo Sur. Se lanza con una persona que luego volveremos a hablar, con Shackleton, y con otro compañero, se lanzan a intentar llegar al Polo Sur y se quedan aquí. Y digo que medio intento porque nunca se supo si querían llegar. Él nunca dijo que iba a intentar llegar al Polo Sur, dijo que iba a avanzar hacia el sur. Porque en aquellos momentos no se sabía ni siquiera si la Antártida era un continente. Había geógrafos que opinaban que la Antártida era un grupo de islas y que se habían ido descubriendo trocitos de Antártida por aquí y por allá, pero que era un grupo de islas, no formaban parte de un continente. Por eso, verdaderamente, cuando salió hacia el sur no podía tener la seguridad de no encontrarse por aquí un mar helado o un mar o poco helado o más helado. Bien, el segundo que lo intenta es Shackleton, que avanza sobre la marca de su compañero. Esta distancia de aquí son 1.500 kilómetros y se queda a 160 kilómetros del polo. A 160 kilómetros del polo tiene que volver porque no tiene alimentos suficientes y peligra la vida de sus hombres. Y por ese motivo tan humano, decide regresar y perder la posibilidad de haber pasado al gran libro de la historia como el conquistador del polo sur. Y volvemos en un nuevo intento, ya en este caso ya no un Scott jovencito, sino un Scott mayor, de capitán, que intenta llegar al Polo Sur, pero con un competidor, con el noruego Amundsen. Amundsen estaba preparando un viaje para ir al Polo Norte, pero entre medias Peary llega al Polo Norte, con lo cual dice, ¿a dónde voy ya? Ya han conquistado el Polo Norte, queda el Polo Sur por conquistar, y ni corto ni perezoso decide modificar su plan y no conquistar el Polo Norte conquistado, sino conquistar el Polo Sur. Y todo ocurrió de tal manera que coinciden en la misma zona y en el mismo año. Fíjense que hay años. Coinciden en la misma zona geográfica, que es esta, y en el mismo año. Y durante la temporada de 1911, el verano en Antártico de ese año, comienza una carrera apasionante entre los dos. Una carrera no solamente entre hombres, sino también entre culturas, entre países y entre culturas. Amundsen había adquirido la forma de operar, de trabajar en el hielo de los inuit, de los esquimales. Y Scott no, Scott era un británico que pensaba, de la Armada además, y en la Armada en aquellos tiempos había un dicho que decía, todo lo que hace una persona lo hace un oficial de la Armada mucho mejor, de su Armada, evidentemente. Pues con ese sentido de prepotencia, con ese sentimiento de superioridad, fueron a la Antártida. Y ya les digo, comienza una apasionante carrera. Aquí, esta era la base donde se montó Amundsen para dirigirse al Polo Sur. Y esta era la base donde tenía Scott para dirigirse al Polo Sur. Y el primero que sale es Amundsen. Por unos días sale con cinco hombres y cuatro tirones de perros. Y cuatro días después sale Scott con unos trineos motorizados. En esos cuatro días, esto es lo que había recorrido con los perros Amundsen, 160 kilómetros.
Y a partir de ese momento comienza una carrera desigual. Ya saben que Scott utilizaba no perros, sino utilizaba caballos para tirar de los trineos. Y ese parsimonioso ritmo de los caballos evidentemente no podía competir con ese febril carrera de los perros. Y fíjense cómo se van adelantando la expedición de Amundsen en relación a la de Scott. Esto es una zona de montañas, tienen que subir montañas de 3.000 metros de altura, consiguen atravesarlas, en este caso Amundsen, y el 5 de diciembre hay una gran tormenta que mantiene a Scott aquí durante unos días. Y fíjese, continúan avanzando a un ritmo de 27 kilómetros por día, imparable, metódico, explorador metódico. Podían ir más de rápido, pero dice, es una carrera de fondo, tengo que llegar con mis hombres y con mis perros en las mejores condiciones. No estamos sprintando, es una carrera de fondo. Y efectivamente, continúan avanzando hasta el 14 de diciembre, llegan al Polo Sur y son los primeros hombres en pisar el Polo Sur. Y se quedan varios días tomando medidas allí. Y mientras entre el 5, que nos hemos quedado aquí, y el 17, los británicos se enfrentan a tirar de las montañas. Les decía que tenían motorizados en unos prototipos que fracasaron. Los perros habían muerto ya de cansancio, del frío. Y lo único que podían hacer era tirar. Subir por este glaciar, un glaciar de 400 kilómetros de longitud, ir subiendo, tirando de sus trineos. Bueno, y continúan unos avanzando hacia el polo y otros retrocediendo. Aquí parecen que están cerca, ¿eh? Estos son 200 kilómetros. No se vieron, no se veían. Es más, Amundsen y Scott no se vieron nunca, no se conocieron nunca. Esa es la distancia más corta que estuvieron uno del otro. Unos continúan avanzando y otros retrocediendo. Y así siguen hasta el 16 de enero. Y digo el 16 de enero porque el 16 de enero los británicos pensaban que los noruegos iban a seguir la misma ruta que ellos. Iban a subir por este glaciar, un glaciar que había descubierto Shackleton. Y pensaban que iban a seguir por esta ruta. Y cuando llegaron aquí y vieron que no había huellas, ¿qué se pensaron? Porque vamos los primeros. Y desde el 5 de enero hasta el 16... Desde el 5 de diciembre hasta el 16 de enero, un mes y 10 días, se piensan que van los primeros y que están a punto de entrar en la gloria. En la gloria. Vamos a ser los primeros en llegar al polo y, desgraciadamente, ese día, cuando les faltaban 20 kilómetros, descubren una bandera de señalización de los noruegos. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan qué chasco? No se lo imaginan, es que yo tampoco me lo imagino. Es que claro, es como Armstrong cuando llegó a la Luna. ¿Se imaginan que esto llegase a la Luna y se hubiese encontrado ahí a alguien? Significaba que ibas a entrar en el libro, como Hillary, subió el Everest, Hillary, claro, ha entrado en el libro de la historia, con letras de oro. Y no solamente eso, sino que no ibas a trabajar en tu vida, ¿ya? Armstrong no ha vuelto a trabajar desde que pisó la Luna, se dedicó a dar conferencias. Claro, los héroes están para esas cosas. Pues todo. Y oye, fíjese, el glamour, imagínese cómo hablaríamos a los cuñados por encima del hombre. Yo es que estaba en el Polo Sur. Pues ese chasco tremendo fue el que recibieron los británicos en este momento. Y fíjense en esta foto, fíjense la diferencia de actitud de los hombres de Scott y de los noruegos justo en el mismo punto. Esta es la tienda que habían dejado los noruegos como señal de su paso. Y fíjense esta foto, es la foto más triste de la historia. Mírenles qué cara, habían llegado al polo, habían sido los segundos en llegar, pero el ser humano es tan competitivo que no damos paso a los segundos, para nada, el segundo no vale, aquí solamente vale el primero. Y bueno, comienzan un duro retroceso para, bueno, un rápido retroceso para los noruegos, que ya han llegado a su base, y inmediatamente regresan se montan en el Fram, volvían en el barco del Fram, el famoso barco que les decía de Nansen, vuelven en el Fram y continúan los británicos en una dura marcha de retirada en la que poco a poco, por diversas dificultades, van muriendo. Primero muere Evans, un suboficial, después a los pocos días Oates, agotado, decide sacrificarse por sus compañeros y abandonar la tienda en medio de una ventisca para no retrasar su marcha, y así continuar avanzando. Y estamos en fecha 20 de marzo. Se encontraban a 16 kilómetros de un gran depósito de comida. Lo llamaban el depósito de la tonelada, porque tenía una tonelada de comida. Bueno, había menos,
pero bueno, se sigue llamando así. Estaban a 16 kilómetros, tenían 16 kilómetros, que no es nada. Tenían combustible para un día y comida para tres, y les sobreviene una tempestad, y los días pasan y pasan y pasan y pasan y pasan, y no pueden abandonar la tienda. Y mueren de frío, de hambre, de inanición. Y tuvimos la suerte de en esos momentos, tener a una persona que ha perdido la carrera, que es un segundón, ya ha perdido, ya no va a llegar a nada, pero que en esos momentos lo cuenta todo, lo escribe todo, y explica cómo enfrentan la muerte, con la valentía y la decisión con que enfrentan la muerte. Y escribe unas cartas verdaderamente entrañables que conmueven. A mí me ha conmovido cuando las he leído y conmueven. Si tienen oportunidad de leer las cartas que escribe el Capitán Scott, verán que saben tocar la fibra. Y gracias a esas cartas, pues los segundos de una historia de exploración consiguen ser tan recordados como los primeros. Y con esto yo habría terminado, pero si me dejan un minuto me gustaría dar un salto en el tiempo, unos años más adelante. Shackleton, les hablaba de ese explorador británico, Shackleton, del que seguro que todos han oído hablar, el que se quedó con el barco, ya les contaba, y al principio, que se había quedado con el barco en medio del mar de Weddell, a 2.000 kilómetros del primer asentamiento, o sea, de una factoría pañanera, 2.000 kilómetros, estaba allí y consigue sacar a todos sus hombres. Pues bueno, cuando Shackleton consigue sacar a los hombres y llega a esa factoría ballenera, claro, los balleneros, esos hombres duros, curtidos por el mar, llevaban algo así como, llevaban 18 meses que no se sabía nada de ellos, perdidos en un mar, y de repente le ven venir, pues verdaderamente fueron los únicos que conocían ese mar, esa dureza de ese mar, y conocían, por tanto, los sacrificios que habían tenido que pasar para llegar con vida. Y entonces le rinden un pequeño homenaje en plena factoría ballenera, en donde el capitán más antiguo, el decano de los capitanes balleneros, dirige unas palabras, les da unas palabras de bienvenida y de elogio, que en noruego, que se la van traduciendo. Un capitán ballenero, una persona ruda, sin cultura, sin formación, con unas palabras sentidas y que salen del corazón. Evidentemente no serían nada políticas, no serían nada intelectuales. Y termina dirigiéndose a sus compañeros y dirigiéndose a los británicos y dice: estos son hombres. Pues yo me gustaría terminar igual, diciendo: estos que hemos visto son hombres. Pese a todas las mezquindades, las traiciones, los odios, pese a todo eso, pese a algunos arrebatos de unos y de otros, pese a todo eso, son personas que han sabido abrirnos un camino, que han sabido llegar a donde no han llegado los demás. Yo creo que estos son hombres y que no debemos olvidarlos, que debemos hacer el esfuerzo por recordar estas epopeyas que vivieron, porque verdaderamente forman parte del acervo cultural, forman parte del ser humano. En cierta forma, todos hemos sido los que hemos hecho eso. Por lo tanto, no debo decir nada más. Estos son hombres.